acaricia con su voz los sentidos de todos los radioescuchas. La dama elegante, Lady Mariana. No, porque tus errores me tienen cansada, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No. Ella es Lady Mariana, con un éxito en composición de Armando Manzanero. Uh-huh, y que la cantó Carlos Lico con mucho éxito, ¿verdad? Carlos Lico, un gran, gran intérprete. Y fíjate que les voy a platicar, la semana pasada, en domingo, tuve la fortuna de ir al Teatro de la Ciudad y ahí tocó Manzanero. Acompañó una canción a Rodrigo de la Cadena, cantaron a dueto. Y fíjate que algo que me llamó la atención era que comentó que él tiene 84 años y se ve que le cuesta trabajo caminar, pero se sienta al piano y sigue sonando como Armando Manzanero. Es un grande. ¿Que lo toca con los pies? ¿O qué? No. Bueno, sí, el piano, hay una parte en la que tienen que tocar con los pies. No, pero nada más es apachurrar y soltar. Eso sí, pero qué bárbaro, tocó bien bonito. Y por cierto, anunció, dice, voy a apoyar a este muchacho, dice, porque sigue promoviendo que el bolero se siga escuchando en los jóvenes, en las siguientes generaciones, y que no muera, fue el comentario que él hizo. ¿Pero por qué va a morir? Pues él decía que sentía que... No, es parte de lo que incorporamos ya nosotros en toda nuestra existencia. Y que afortunadamente las nuevas generaciones los van conociendo y van recogiendo, no con la misma intensidad de los años 40, 50, 60, pero creo que no va a morir fácilmente. Es más, lo reviven. Sí, sí. Canciones que se compusieron cuando ellos no habían nacido. Uh-huh.
Sí. Intérpretes. Sí, yo no sé si es por influencia de los papás o del ambiente, o que de repente lo descubren y les llega al corazón. Y de cajón, pues muchos nuevos valores graban canciones ya conocidas, boleros muy, muy conocidos para poder destacar, porque lo nuevo a veces ni pega. Pero ¿sabes qué es lo malo? Que llegó la balada y ahora las nuevas generaciones transforman el bolero a balada. Aquí lo que se rescata es la composición. ¿Qué canción quiere? Bueno, qué bien que tiene otro rostro. Sí, es muy importante que se actualice la música y que se renueve, aunque sea con otro ritmo, pero es en esencia la misma música. Esta composición. No pasa nada, es mejor para que los, ahí los jóvenes a veces no entienden el bolero tal cual, pero ya con un arreglo moderno, dicen, ¡ay, qué canción tan padre! Moderna. Y lo mismo pasó con una cantante, La Furcade, que empezó a agarrar temas de Agustín Lara y para los jóvenes era lo máximo. Uno que dice, ¡ay, pero a mi gusto como me quedo con Agustín! Pero para ellos en ese momento, su momento, estaba ideal. Y así conocieron un poco a Agustín Lara. Y es que, ¿sabes qué? El amor no cambia, el efecto que hace en el ser humano. Y esas canciones que pueden expresar amor, pueden expresar cercanía, pueden expresar tristeza, siguen siendo válidas para los jóvenes. ¿Sabes quién me gusta cómo rescató el bolero? Luis Miguel. Me gustó mucho y tuvo tanto éxito que tuvo que hacer un segundo disco de puros boleros. Fíjate, un ejemplo, Cuando calienta el sol, que creo que la cantaban los hermanos Rigualli de una manera muy diferente, después la hizo surgir nuevamente Luis Miguel con un ritmo que a todo el mundo nos gustó, ¿no? Bueno, a mí en lo particular y creo que a mucha gente. Pero ese no es bolero. Bueno, es, ya después lo hizo rítmico, pero al principio la cantaban de una manera como muy lenta, ¿no? Muy lenta.